En el directo que hizo ayer este señor, ayer, no antes de ayer el que se le ha tirado, sino el de ayer, sí, que también va a estar en proceso de tirarse. No, se le va a tirar todos los que hablen de mí. Luego, por otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos a este señor, que yo estoy flipando, lo que le ha intentado hacer a Roberto. Voy a dar aquí un retweet, porque no lo sabía, pero vamos a ver esta historia. Uy, se me ha olvidado. A lo mejor no lo saben. Roberto, se me ha olvidado. ¿Qué te ha pasado a tu directo? Se ha caído, ¿no? ¿Qué te ha pasado a tu directo? Algo habrás hecho mal, ¿no? ¿Te has leído las normas de la comunidad de YouTube? Esta gente es estúpida, es que lo prometo. Son los que menos saben y más los que intentan sabotear el trabajo de los demás cuando se cogen una rabieta. A lo mejor no ha sido por las normas de YouTube. A lo mejor ha sido porque... Claro, por eso te digo que hay que... A lo mejor es que se ha presentado a YouTube algún papelito. Lo que nos muestra Roberto. Hola Roberto, hemos recibido una queja sobre privacidad relacionada con su vídeo. De acuerdo a la solicitud, YouTube está trabajando para bloquear la visualización del siguiente contenido de conformidad con nuestras políticas sobre quejas sobre privacidad de usuarios ubicados en Estados Unidos y Suiza. Vídeo, directito de viernes tormentoso con mis macarras. Tenga en cuenta que esta acción puede tardar varias horas en surtir efecto. Si cree que su contenido fue restringido por error, infórmenos. Puede enviar el formulario solo una vez por URL de vídeo. Para obtener más información, el equipo de soporte legal de YouTube. Sí, estaba el otro día en el canal de... Lo que pasa es que como hemos tirado la caña, pero como le han tirado el directo al hombre... No ha sido strike, se le ha caído el directo porque... pues ahora no se puede. Porque... No ha sido strike, sino que ha sido más un reporte por privacidad, ¿no? Haciendo creer a YouTube que está Roberto, pues no sé, mostrando la dirección de su casa cuando el tonto es el primero, este señor es el primero, en filtrarla, en liquearla. Le pregunta a Alexa, Alexa habla, le dice el tiempo y le dice la ubicación donde vive, es que es ridículo. Puede ver, pero... Pero no sé, dice Yoli Panda que por lo visto... Han dicho que tengo cara de que estaba bebido. Hombre, ya tenía sueño, la verdad es que tenía sueño, pero beber... No, vamos a ver. En el directo que hizo ayer este señor, ayer, no antes de ayer el que se le ha tirado, sino el de ayer, sí, que también va a estar en proceso de tirarse. No, se le va a tirar todos los que hablen de mí. Vaya censura, ¿eh? Como creen que les funciona, cogen y tiran para adelante. Pero luego se dan cuenta y vais a ver el final de esta historia. Esto es que quiero reaccionarlo, ¿eh? Igual luego lo comento un poco más allá o saco de aquí algo, ¿eh? Pero es para fliparlo de este tío, ¿eh? En el chat, ¿vale? En el chat, mientras que él estaba reaccionando a tus directos que estaba poniendo... ¡Oh, madre mía! Está reaccionando a tus directos. ¡Dios mío! Vamos a tirarle el canal. Hay que mirar si algunos son de miembros para tomar medidas también. No. Pues siento decirte que eso me lo hicieron conmigo. Obviamente yo advertí, pero en mi caso y en el caso de todos, nada, que creen que con el tema de los directos para miembros y todo esto. Primero, que es súper fraudulento el hacer algo público para luego hacerlo para miembros con la intención de no quiero que reaccionen esta gente ni contenido y si lo hacen... De alguna manera voy a intentar tomar medidas con ellos. Mira, eso me lo hicieron a mí. Me sacaron contenido de mi canal siendo para miembros. Y cuando vi el panorama, dije, vale, hasta aquí. Esto es lo que hay, ¿no? Pues yo aquí no le guardo, digamos, el respeto a nadie con el contenido para miembros. Si acaso, para dos o tres personas, para un par de personas que sean de mi círculo, con las que tenga buen trato, les pregunto y fin. ¿Por qué? Porque vienen... Vale, es contenido para miembros, es contenido de pago. Y por la cara lo que hacen mucho es que es no hacer directamente el contenido de pago, o sea, o exclusivo para miembros, como es este, sino lo que hacen es público y luego para miembros. Y si intentas hacer algo, voy a intentar tomar medidas contigo. Pues fíjate que informándome yo y de aquellas cuando me pasó, obviamente advertí porque dije, no le hace puñetera gracia a nadie, sobre todo, ¿por qué? Porque yo estaba dando un contenido exclusivo para miembros. Y no estaba vendiendo nada. Yo estaba contando a la gente que había por aquí cosas de mi trabajo. Pues bueno, me sacaron contenido allí y dije, pues hasta aquí. Así que así es como se las gastan. Todos y cada uno de esto. Se creen que YouTube les da una vez la razón y se creen que entienden a la perfección todo esto. Anda y os vais por ahí.
Pues si no hace falta, si con lo que se ha puesto ya se la ha tirado. ¿Qué es lo que pasa? Que tras una revisión más exhaustiva hemos decidido restablecer el contenido. El contenido está en cuestión, está nuevamente activo y en regla. ¿Sabéis lo que hacéis con esto? Empezáis a meteros en un juego que no os interesa. ¿Por qué? Porque a la mínima que a uno se le caliente de esta manera, se va a atacar con la misma manera. ¿Y qué va a pasar? Que va a haber mucha más gente pendiente del canal de Si lo sé no vengo, por ejemplo. Porque si se pasa, van a reportar y te van a tocar los cojones lo mismo que tú se lo has tocado de manera injusta a otra persona. Sin vergüenza. Ahí lo tenéis, ¿no? Y aquí, bueno, agradecí a Roberto, a Team YouTube, por el pronto y justo restablecimiento de mi directo, denunciado de forma fraudulenta, por Si lo sé no vengo. Espero que se tomen medidas contra este canal que usa el juego sucio para censurar y causar perjuicio económico en un canal pequeño como el mío, exactamente. Así se dice, Jazz. Oye, muchas gracias, Quasar. Muchísimas gracias, guapísima. Quasar se ha convertido en mapache. Buenas tardes, FJ y familia sicaria. Fuerte abrazo, muy grande para ti. A todos los creadores de contenido cuyo trabajo ha sido usado extensamente por este canal en sus directos, como FJ López, El Vuelo o Javi Oliveira, que por pena nos tiemble el pulso si este tipo no respeta el fair use, ya que a él no le ha temblado para jugar con mi pan. Exactamente. Exactamente. Lo de esta gente es un punto que, como digo, es la jugarreta de la rata. Del voy por lo más bajo a ver si cuela. Calladito públicamente, o algunos son tan tontos que lo dicen abiertamente, lo cual le puede llegar a causar más problemas. Y cuando juegan así de esta manera, lo que les puede es volver a rebotar hacia ellos, ¿no? Pero en especial, sobre todo, la manera ruin de la gente que se cree con potestad y superioridad de estar en YouTube y que por tener un par de suscriptores, porque de repente haya algo que le moleste que le hayan dicho y está todo aceptado por la norma de YouTube, coja y porque se le cruce es voy a intentar a ver si intenta defenderte, que es lo que tienes que hacer, cobarde, que es lo único que te queda, ir por detrás a ver si censuro a esta gente. Es que este tío es ridículo, porque es como digo, como no se escucha, que yo entiendo que a veces desvariamos un poco, estás tanta hora en directo, pero a veces este tío es que ni se escucha. En 2 minutos te ha dicho una contradicción, te ha dicho el tiempo está soleado, pero es que ahora estoy viendo que, ahora no es que estoy viendo, está soleado. Y luego te dice, ah, pero es que está nublado porque... Tío, pero si es que no sabes lo que estás diciendo. Se pone con el micro... Con el micrófono en plan podcast y empieza bla 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 bla. Te suelta la chapa y se va a dormir. Y es como. ¿Estás siendo coherente en algún momento? Porque yo creo que no.